Tenemos una posición crítica en el sentido de que no es con la acumulación de organismos de derechos humanos que se avanza en el tema verdad y justicia. Nosotros que saludamos la creación del Grupo de Verdad y Justicia en la asunción del segundo gobierno de Tabaré, creemos que en realidad hay un retraso muy importante. No se ha avanzado sustancialmente en el tema de los juzgamientos a los crímenes del terrorismo de Estado. Pasamos de una impunidad jurídica de muchos años a una impunidad fáctica, donde se amontonan las causas de derechos humanos, donde ha sido muy difícil avanzar, donde no se ha priorizado ese aspecto. Y al mismo tiempo creemos que los mensajes que se han dado desde el Estado en nuestros gobiernos no han sido los mejores. No se ha dado un mensaje claro en materia de verdad y justicia, no se ha dado un mensaje claro en el sentido que la verdad y la justicia son aspectos fundamentales e inherentes a la democracia, sino que se ha optado por un planteamiento que dice no queremos viejitos presos. En realidad, avanzar en verdad y justicia tiene que ver con la revancha, tiene que ver con el odio, por el contrario. Avanzar en verdad y justicia es instalar el nunca más, para que nunca más las nuevas generaciones de uruguayos tengan que enfrentarse al terrorismo de Estado. Por tanto, nos parece que Uruguay tiene compromisos como Estado que debe asumir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se definió claramente la condena a Uruguay en el caso María Claudia García de Gelman y de otros graves crímenes cometidos durante la dictadura. Creemos que hay un debe muy importante. Si bien ha habido determinados avances, hay algunos terroristas de Estado presos, creemos que no se ha avanzado una política pública de derechos humanos que pudiera plantearle con claridad a las nuevas generaciones de uruguayos que es inaceptable el terrorismo de Estado y que la verdad y la justicia es la herramienta idónea para avanzar en un futuro democrático.